Spencer es dirigida por Pablo Larraín y la historia se centra en la princesa Diana de Gales, quien, aunque fue una persona real, los sucesos transmitidos en la película son una ficción de parte del director, en el que relata unos días antes de la Navidad de 1991, donde la familia real decide pasar las fiestas en su residencia de campo. Pero Diana, al nunca haber sido aceptada por la familia, le hará la vida imposible con detalles que la hacen sentir más que en un hogar, una prisión, donde si no se siente vigilada por los sirvientes, es por los paparazzis, sin derecho a elegir su propia ropa o incluso abrir las cortinas de su habitación, o simplemente decidir lo que come y lo que no. Como mencionaba, más que ser una cinta biográfica, Larraín de una manera desesperante, y utilizo la palabra en el mejor sentido, no como algo para ya no querer ver la cinta, sino en lo inmersiva y en la manera en la que nos hace sentir el dolor que está sintiendo la protagonista. En el caso de Kristen Stewart, quien a pesar de contar con muy buenos proyectos más allá de la saga de Crepúsculo, aún así parece estar encasillada como una mala actriz. Sin embargo, en Spencer, a pesar de que puede que no se escuche su voz como la princesa Diana original, sus gesticulaciones y su magnífica manera de transmitir la ansiedad y el dolor, y sobre todo la sensación infernal de estar en una prisión real. La composición de Johnny Greenwood, quien es uno de los compositores de cabecera de Paul Thomas Anderson, nos trae un score casi hitchcockiano que refleja la desesperación que va muy de la mano de los encuadres de la cinefotógrafa Claire Methuen. Una película que no es para todos, y no porque sea mala, solo no la utilizaría para recomendarla en una tarde de entretenimiento, ya que muy probablemente terminen como yo con una sensación agridulce, donde aunque el tercer acto le da un poco de paz al personaje, el saber cómo terminó la princesa Diana en la vida real es algo que me causó conflicto emocional. Pero por eso, a Spencer le pongo un 8. Como siempre, los invito a escribir en los comentarios qué les pareció esta película y no olviden suscribirse para más contenido de la cultura pop. Hasta la próxima. Well, they kill me, do you think?